bastante triste que después de estar 5 años en un gobierno tenga que seguir haciendo yo oposición al señor Caamaño para justificar a sus tropelías. O único que está pasando en nuestro país es que están demoliendo el sistema de justicia que teníamos hasta ahora configurado. En todos los sentidos. Últimamente, en la última de sus propuestas que llevan adiante, mesmo llegando hasta justicia gratuita, que están concebiendo ustedes en su propuesta de reforma como una justicia para pobres. En nuevo día esta voceira, dino a exposición de motivos que señala o nivel no que podemos acabar esa protección, no riesgo de exclusión social. Por tanto, también aquí ustedes, como antes en la sanidad, están configurando un modelo de justicia para pobres y otro para ricos. Pero efectivamente, quizás, después de todo lo que hemos debatido en este Parlamento, en las comisiones respecto a las contrarreformas de la justicia, quizás o más importante ahora mismo era ante el proyecto de la reforma de ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Pues evidentemente porque supone un proceso auténticamente destituyente para nuestro país y sobre todo porque supone un ataque brutal a configuración territorial que tiene definida Galicia y sobre todo también porque de llevar adiante esa propuesta en la que se tiene comprometido o señor Rueda, a única en la que se tiene comprometido o señor Rueda y o señor Feijóo, efectivamente ustedes van a conseguir hacer desaparecer los 45 partidos judiciales garantizando tan solo para mantener las formas, unas urbes elegantes de nuestro país, pues que los señoritos y señoritas de las ciudades sí pueden tener perto de su casa administración de justicia. Pero el resto de partidos judiciales, como día norma, los partidos judiciales, cito literalmente, di ese anteproyecto, no ten sentido ya no século XXI. Barbaridades. Pero fíjense, si fueran un gobierno normal o un partido popular mayoritario en esta Cámara, normal, o que tenían que hacer era lo que le pedió Alternativa Galega de izquierda hay más de un año, que comparecemos en esta tribuna, siguiendo los mandatos de la comunidad jurídica, pediéndole algo elemental. Que acaba de hablar a señora Paz en la defensa de las competencias de nuestro Estatuto de Autonomía y efectivamente que los jueces, los magistrados, magistradas, los profesionales de la justicia pedían la constitución de una ponencia para definirnos cal é o noso modelo, cal é o noso mapa judicial no século XXI. Porque seguramente podremos coincidir en que non é necesario no século XXI que teñamos, por exemplo, un partido, un xulgado de paz en Oleiros por o nivel de actividade económica e social que ten, pero tampouco vamos a consentir deste xeito que fagamos desaparecer todos e cada un dos partidos judiciais. Daquelas, vostedes se negaron a esa ponencia na que pedíamos que estiveran dende especialistas en urbanismo, arquitectos, en demografía, economistas e demais, como pedía justamente a comunidade xurídica. Pero a vostedes dalles exactamente igual, porque insistimos, o único que van a facer é garantir que as cidades do noso país podan poñerse a camiseta e presumir de que temos xustiza. O problema é que as consecuencias deste mapa judicial van a ser terribles para o noso país. Primeiro, no que ten que ver con a propia o propio imaginario colectivo e con o noso país, tamén con o autogoverno, porque efectivamente a norma fala dun proceso de provincialización e mesmo di que no século XXI este é o modelo. Señores e señoras do Partido Popular, este é colocarnos antes do século XIX, voltar as provincias e colocarnos auténticamente no século XIX e non no século XXI no que efectivamente vivimos. Pero máis allá de todo eso, vostedes saben que no noso país, justamente pola configuración que temos, suprimir os xulgados de Noia, os xulgados de Ribeira, os xulgados destas pequenas vilas que teñen unha importancia vital, económica e social, vai a ter unhas consecuencias catastróficas. Catastróficas e reais, e de nivel económico e de nivel, obviamente, social. Vou a rematar. E, efectivamente, o que vostedes queren garantir é que sigamos a defender os nosos dereitos. E o que queren é esclarecer a justiza para a xente das nosas vidas. Por iso queren convertir, voltar ao século XIX, no que non solamente os señoritos podían acudir á justiza a defender os seus dereitos. Por iso, señoras Estallo, obviamente, imos a defender, a votar a iniciativa en todos os seus puntos e si, insistindo tamén que nos parece moi interesante en que obviamente hai que derrogar a lei de taxas entre outras, porque son moitos os tribunais que están a dicir que son anticonstitucionais e porque se está consolidando eso de que a justiza tan só van a poder acudir os ricos dende logo os estafados do noso país, os preferentistas, os pensionistas estafados tamén por vostedes e por a súa facenda pública, dende logo, seguro
absolutamente non. Moitas gracias.